Yo pensaba que eran copas. Cuando me entro por la puerta digo, ya me invitas algo. Mira. Esto es una cosa... Ecológico de botella. Sí. Yo la he mezclado con azul porque me gusta. Hay botellas que son, creo que son de Solán de Cabra, que son azul más intenso. Sí. Tú las coges, lo machacas. Presta atención. Y lo metes directamente en una copa. Sí. Le añades agua. Sí. Y una fruta. Ha habido una chica que le ha hecho el borde de azul que ha quedado original. Otra no, que lo ha querido, pero sí, mira. ¿Tienes una decoración de Navidad barata? Todo el mundo tenemos copas en casa. Todo el mundo utilizamos plástico. Corrijo. Yo normalmente compro, al final de Navidad no queda ninguna copa de cristal. Como siempre, ya sabéis quién es, ¿no? La verdad que estamos haciendo una tarde aquí espectacular. Ya la hemos tomado también nuestra copita, nuestro café. Son las 6 de la tarde, estamos esperando que den los premios de los nuevos talentos que están allí puestos. Allá todo el mundo allí viendo, dando su opinión de los arbolitos. Y bueno, ya digo, esto es ya aquí el día. Nos fuimos de aquí a las 2, volvimos a las 4. Y esto ahora han puesto aquí, pues eso, el que va más estos de flores, de centros de mesa para Navidad. Y me ha encantado. Pues ya he dicho que por eso, porque me ha gustado. Pues cópiale lo que te lo dejo, te lo cedo. Además lo hemos bautizado como copa de Navidad. Perfecto. Ya está, así. Copa ecológica de Navidad. Me ha llamado la atención a mí porque yo desde la puerta digo, hostia, algo fresquito me vendría bien ahora. Y lo he visto ahí tan empollado. Ah, no me lo hubiera bebido yo. No, agua mismo, agua... De esta de agua de... Agua. Pero que dice de un color así con... Agua de azahar. Un color verde. De esas botellas que también hay verde. Escucha, con mucho color. Hay... ¿Cómo te llamas? Virtus. No, Virtus. Yo soy Virtus. No, pero esto lo tengo porque mi marido es el que expone, yo no. Entonces, para que me dejen entrar por todas partes. A ver, yo le he dicho el azul porque hoy comiendo me he tomado... Perdón. Te he dicho el azul porque hoy comiendo me han dado una botella azul. Entonces he dicho... Hay también verde. Coña. En vez de tanto blanco, claro. Perfecto. Y si le añadimos azul. Me ha tocado ir a buscar una botella azul por todo el hotel hasta que mi marido dice, tengo una detrás de la que parece contra. Hielo, ¿A que sí? Mira, que parece además, hielo. Además me está viniendo, me está estirando. Además esto no se ve igual aquí en vídeo que en la realidad, ¿eh? Ahora que están otoñando mucho, se ve tarde. Coger lo de las hojas estas, que allí en el jardín tenemos algo. Con una ramita así con la hoja y queda muy bonito. Os lo he demostrado. Ha venido una señora que ha dicho lo del brezo, que ella en su tierra es brezo. Sí. Digo, pues coges brezo. Sacari, seguro. Y ya está. Una puñetera o una puta rama, como tú quieras. Mira. Sí, de mismo junípero. De la poda de un ciprés mismo también, sí. Todo te vale, todo. Aquí no tiramos nada. Me parece muy bien. ¿De dónde eres? Vivimos en Cádiz. No te iré. Estoy haciéndote una promoción que te cagas. Hay que ver. Hola, ¿cómo estáis? Hola. No mal. Sí, ¿por qué? Porque ha llegado tarde. Te dice bien, digo, podría cambiar un poquito. Como siempre. ¿Me está haciendo la nota? Pues que se pongan y que hagan. Venga, yo tengo la mano muy mal. Ya hemos copiado para la cena de Navidad. Ya la ha grabado. Sí, porque se lo estoy vaciando, ¿Tú qué te vas a quedar ahí? Aquí no te invitan a la copa. Espérate. Estás buscando más apreciación. Sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, ya estamos todos. Ya
ya estamos todos. Ya estamos todos. Bueno, voy a enseñar los arbolitos estos del concurso, ya finalizados. A ver si me dejan verlos todos, que los podáis ver, y a ver si los puntúan. Y bueno. Este es el 1. Este es el 2. Voy a pasar por medio, ¿no? Por favor. El 3. El 2 por esta parte. El 3 por esta parte. Este es el 4. El 5, el 6, ahora está bien, y el 7. No hay más. Dejan todo. Reparamos la puntuación.